El rastro municipal se encuentra trabajando con equipo obsoleto que ya no cubre las necesidades que demanda esta ciudad y los poblados cercanos, que son los que solicitan el sacrificio de los animales bajo las medidas de higiene que exige control sanitario. Bueno, las principales necesidades es el equipo de trabajo. Hay muchas necesidades, estamos rezagados, no tenemos equipo para trabajar, pero aún sin embargo el trabajo se está sacando al 100%. Ahorita, afortunadamente, ya estamos en pláticas con el señor presidente municipal, con el oficial mayor, con el suboficial, y tenemos muchas esperanzas de que en muy poco tiempo vamos a tener todo el equipo que necesitamos. Este departamento carece de material de trabajo más indispensable y, a pesar de haberlo solicitado, en repetidas ocasiones la administración pasada no proporcionó los medios para resolver las necesidades. Lo que son mandiles, overoles, batas, botas, cuchillos, portacuchillos, chairas, cascos, ceguetas, que es lo más importante ahorita, ¿no? Desgraciadamente todo el tiempo ha habido mucha necesidad y nunca se ha cubierto las necesidades realmente del rastro, ¿no? Pero se había solicitado. Sí, todo el tiempo se han solicitado, ¿no? El encargado de esta dependencia invita a las personas que necesiten sacrificar a sus animales para que acudan con su documentación reglamentada y se realice el trabajo bajo las normas de calidad e higiene para garantizar las mejores condiciones de venta para su producto. A pesar de tantas necesidades, sí, y se está cumpliendo al 100%, e incluso estamos solicitando a toda la ciudadanía que tenga animales, tanto bovinos como porcinos, que utilicen las instalaciones. Para nosotros son ingresos y los ingresos nos van a proporcionar más equipo. Si no tenemos ingresos, pues no tenemos capacidad o de dónde agarrar los recursos para adquirir más equipo, ¿no? Pero aparte de eso, que aprovechen las instalaciones, el servicio que les está dando el municipio, sobre todo por la seguridad y la sanidad del producto que están vendiendo, ¿no? Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Beatriz González, 7 Nogales.